Bienvenida a toda la gente que se está conectando por Facebook Live y a los que nos acompañan y a las que nos acompañan por Zoom. Bienvenidas, bienvenidos. En unos momentitos vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos, saludarles a cada uno. Es una alegría muy grande estar hoy aquí reunidas con Ochi, nuestra querida amiga, compañera y sobre todo maestra, aunque sea a la distancia, a través de sus textos, de sus publicaciones, de sus videos, una gran maestra de feminismo decolonial. Y bueno, estamos muy bien acompañadas aquí con Astrid Cuero, que nos está acompañando en este webinar. Marisa, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde se encuentren. Nos da muchísima alegría estar hoy aquí compartiendo este webinar con pues mujeres maravillosas, mujeres que nos enseñan este camino decolonial que es fundamental para deconstruir todos estos patrones hegemónicos patriarcales que tenemos introyectados en nuestras personas, en nuestro alrededor, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, en nuestra academia. Y bueno, pues para dar inicio a este webinar me gustaría presentar a Ochi. Bueno, pues Ochi Curiel Pichardo nació en República Dominicana y es residente en Colombia. Activista del movimiento lésbico-feminista, antirracista, del feminismo autónomo y uno de los referentes del feminismo decolonial. Es cofundadora del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, y también es cantautora con dos producciones musicales, Marginal y Ellas, Nosotras, doctora y magíster en Antropología Social y Universidad Nacional de Colombia, especialista en Educación Superior, mención Ciencias Sociales y licenciada en Trabajo Social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Tiene varias publicaciones en las que se destaca el libro La Nación Heterosexual, Análisis del Discurso Jurídico y el Régimen Heterosexual desde la Antropología de la Dominación en el 2013 y Un Golpe de Estado, la Sentencia 168-13. Continuidades y discontinuidades del racismo en República Dominicana en el 2021 y ha sido coeditora de varios libros y artículos en los que articula raza, clase, sexo, sexualidad y nación. Bueno, este es un pequeño resumen de su currículum y bueno, te damos la más cordial bienvenida, Ochi, y Marisa, te dejo la palabra. Gracias, Andrea. ¿Qué tal? Me alegra saludarles, saludarlas a todas, a todos, desde donde nos estén acompañando. Es un gusto, Ochi, bienvenida. Un gusto también, pues, verte, conocerte, aunque, como dice Andrea, hemos seguido tus pasos, tu sabiduría, nos acompañas a través de tus textos, pero el vernos, aunque sea a través de la pantalla, es un gusto y lo mismo a ti, Astrid, el que hayas podido cambiar tu reunión y acompañarnos esta noche para hacer un diálogo mucho más rico y compartido. Y sin más,
Pues ya no te presento, ya has estado con nosotras, Astrid, en este espacio. Te cedo la palabra para que tú inicies este diálogo, por favor. Vale. Bueno, pues no venía muy preparada para ser yo la que iniciara, pero bueno, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Un gusto pues compartir con Ochi y conocer pues parte de su trayectoria como feminista descolonial. Y yo quería empezar por una pregunta que bueno, parte mucho de mi experiencia personal y de la forma como yo conocí a Ochi, el trabajo de Ochi. Y lo que me gustaría saber o que empezara a contarnos es cuál ha sido la importancia en tu formación política del feminismo negro, de empezar ese camino por el movimiento de mujeres afrodescendientes y cuáles fueron, digamos, las limitaciones también que te encontraste en ese caminar político. Y por ahí empezaría y bueno, bienvenida, un gusto y gracias. Bueno, muchas gracias primero por esta invitación y esta conversación. Le doy un saludo a todo el mundo donde estén. Estoy aquí en Bogotá en este momento, muriéndome de frío además. Pero también muy contenta por lo que sucedió en las elecciones de Colombia. Sabemos que no podemos poner todas las energías en el electoral, pero para este país eso es casi una revolución. Y sobre todo porque Francia Márquez, una mujer a la que conozco su trayectoria, ha quedado como vicepresidencia con una apuesta política bastante clara, yo diría que hasta de colonial y obviamente antirracista, antisexista, etcétera. Entonces, estamos todavía celebrando, vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay que construir una nueva Colombia fuera de la guerra y fuera del militarismo, y yo creo que esto es un paso importante dentro de las fuerzas políticas que existen en este país. Bueno, un placer encontrarme con ustedes y con Astrid, con quien compartimos espacio, perspectivas políticas también y teóricas en ese sentido. Y con base a tu pregunta, a ver, yo ese concepto de feminismo negro, yo siempre lo aclaro, porque es un concepto bastante contemporáneo. Y además pienso que tiene que ver con la lógica de las traducciones que hacemos, ¿no? Es decir, el movimiento que se desarrolló en Estados Unidos fundamentalmente, que se puede llamar Black Feminism, donde hay muchas expresiones, pues aquí se tradujo a feminismo negro, pero hay una genealogía que a mí siempre me gusta hacer, y es que antes de ponerse de moda ese concepto, ya muchas teníamos muchas prácticas políticas. Desde lo que llamamos en principio movimiento de mujeres o afrofeminismo, y estoy hablando fundamentalmente de los años 80, ¿no? Y obviamente, bueno, yo vengo de República Dominicana, que es un país que comparte la isla con Haití, que además yo siempre digo que por ahí entró el colonialismo precisamente. O sea, es el escenario primero donde se instala la lógica colonial con todas sus instituciones. Y hay una cuestión que yo creo que marca esa relación entre República Dominicana y Haití, y es el racismo. Es decir, es una historia muy larga que no lo voy a expresar aquí, pero hay una cuestión que siempre en Dominicana nos dijeron que éramos no negros, que éramos lo máximo mulato o la mayoría de la gente, aunque sea afrodescendiente, se cree blanca, ¿no? Sin embargo, yo vengo de una familia, sobre todo mi familia materna, que siempre se asumió como negra. Es decir, yo recuerdo a mi abuela, mis tías, mi mamá, siempre se sintieron orgullosas de la negritud. De hecho, se llamaban los negritos de la esquina, porque vivían en una esquina, ¿no? En el barrio. Eso yo creo que a mí me marcó mucho en términos de cómo asumir mi identidad afro. Obviamente no lo había politizado. Yo creo que la entrada fundamental fue el canto. Y aquí la música y el canto para mí fue fundamental para crear conciencia política, no solamente en torno al antirracismo, sino a las desigualdades sociales a nivel general. Y luego ya cuando ya yo entro al feminismo, ese feminismo, digamos, que se asumía como universal, ¿no? Pues ahí
teníamos un movimiento muy interesante en República Dominicana que era de artistas y gestores y gestoras culturales. A partir de ahí, cuando vino la celebración del 92, que fue lo del quinto centenario, que yo siempre digo que eso fue un punto de inflexión en esta región, conjuntamente con el zapatismo, conjuntamente con los movimientos sociales, sobre todo indígenas y afro, que se movilizaron a nivel de la región, pues obviamente yo me entro ahí y lo que reivindicábamos era precisamente la negritud. Entonces, para mí fue muy fácil venir del feminismo, un feminismo que se asumía blanco en ese contexto caribeño, y con otras compañeras empezar a construir un feminismo que nos incluyera, así lo pensábamos en ese momento, ¿no? Y ahí conformamos a finales de los años 80 lo que fue la Casa por la Identidad de las Mujeres Afro, donde trabajábamos con comunidades, con mucha gente, con la sociedad a nivel general, el reconocimiento de la negritud, ¿no? Pero además, como veníamos también del feminismo, no solamente era la negritud, sino esta negritud asumida también con un cuestionamiento a lógicas de poder como la cuestión del sexismo y la violencia hacia las mujeres. Y ahí decíamos que no era lo mismo ser una mujer blanca que una mujer afro. Y obviamente la negritud y el racismo particularmente está siempre asociado con el clasismo, es decir, no podemos separar, y esa ha sido una de las grandes enseñanzas del feminismo negro. Entonces, a partir de ahí, pues obviamente, con muy poca experiencia, porque no habíamos leído en esa época ni a Angela Davis, ni a todas las afroamericanas, pero eso nos permitió primero articular un movimiento de mujeres a nivel regional. Nosotras fuimos la sede del primer encuentro de mujeres negras que hubo en la región, y fue en República Dominicana, porque precisamente en el 92, donde se hace la mayor celebración, digamos, del quinto centenario por parte de la Iglesia Católica y por parte del Estado, pues fue en Dominicano, porque fue precisamente donde llegó, según la Iglesia, la evangelización, y según nosotros y nosotras, pues llegó el colonialismo. Entonces, fue un movimiento muy importante donde yo creo que ahí fue que yo asumí un compromiso mucho mayor con el tema del racismo y obviamente con esta historia y esta genealogía que vengo del feminismo, donde veíamos que en el feminismo no se abordaba el tema del racismo, pues ahí empiezo yo a articularme a lo que hoy se llama el feminismo negro. A partir de ahí, bueno, se creó una red que luego se institucionalizó más tarde, que fue la Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas, donde ya empezábamos, digamos, a tejer a nivel regional una fuerza política desde mujeres afrodescendientes, afrolatinas y afrocaribeñas, ¿no? Donde yo creo que las caribeñas ahí tuvimos un papel muy importante, y qué bueno decirlo, en, digamos, motivar a una reflexión mucho mayor, que no era solamente decirnos que éramos víctimas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Ahora bien, yo creo que después de tantos años, hay cosas que yo creo que hoy hemos superado muchas de nosotras, por eso yo hoy me digo feminista decolonial, porque si bien ese momento, digamos, de la creación de ese movimiento de mujeres afros a nivel de la región nos permitió primero ubicarnos en esta historia colonial, ¿no? Obviamente no teníamos los conceptos de este momento, de colonialidad y nada de eso, ¿no? Pero sí siempre relacionamos el tema del colonialismo y la esclavitud, digamos, como nuestra historia y nuestra experiencia como parte de todo eso. Eso nos ayudó a nosotras a, digamos, a tener una dignidad, ¿no? Porque además yo recuerdo mucho que en ese momento, estoy hablando de los 80, de los años 90, muchas de nosotras empezábamos a dejarnos el pelo natural, cosa que en Dominicana la mayoría de las mujeres, como parte del sexismo afro, ¿no? Pues se alisan el pelo. Nosotras empezamos a decir, pues esta es una belleza particular nuestra y vamos a dejarnos nuestro pelo natural. Yo me acuerdo que yo me hacía unos trajes maravillosos, era afrocéntrica a morir en ese momento. Y además, como yo era artista, esto me permitía mucho también jugar mucho con la estética. Y eso nos permitió a nosotras recuperar una dignidad que había sido negada,
¿no? Yo creo que ese movimiento para mí fue fundamental en lo que yo soy hoy como persona y lo que yo soy hoy como pensadora y activista política. Pero claro, en ese momento nos veíamos todas las mujeres negras como iguales, o sea, repetimos exactamente lo mismo que habíamos cuestionado del feminismo blanco, ¿no? O sea, pensábamos que el hecho de ser mujer afro, mujer negra, era lo que nos articulaba y que lo que nos hacía ser un proyecto político. Y en el tiempo nos dimos cuenta que pues muchas mujeres negras y afros teníamos proyectos distintos, ¿no? Un ejemplo de eso fue la red de mujeres afro, donde nosotros primero tuvimos la red dominicana, luego pasó a Costa Rica, donde cuando pasó a Costa Rica, el liderazgo de Epsi Campbell, pues se institucionalizó, ¿no? Y la institucionalización vino fundamentalmente en pensar que era entrándonos a los espacios institucionales como la ONU, haciendo los grandes eventos en los hoteles, haciendo incidencia política en estas grandes transnacionales, como digo yo. Sin embargo, ahí empezábamos a tener diferencias, ¿no? En términos de cómo pensaba yo y algunas de nosotras la política, que era mucho más autónoma. Por eso luego yo me hago feminista autónoma, en ese sentido. Y ese fue un problema. O sea, nos asentábamos en la política de identidad, pero pensábamos que el racismo y el sexismo se iban, o ellas pensaban que estas lógicas de opresión se iban a acabar, pues entrando a las lógicas institucionales coloniales, que son los estados, que son las instituciones como la ONU, el CEPAL y todo ese tipo de cosas. Y ahí empezamos a tener problemas, ¿no? O sea, la identidad no era suficiente, sino apuntarle más bien a un proyecto político. Entonces yo creo que eso sigue siendo, ¿no? Yo creo que ese es un tema, la política identitaria, digamos, cómo pensamos la política identitaria no como fin, sino como una estrategia que nos permita obviamente posicionarnos, que nos permita obviamente reconocer una historia del colonialismo y de la esclavitud que nos ha afectado en nuestras vidas, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos, pero que no se puede quedar solamente en el hecho de sentirme orgullosa de ser negra, aunque eso es muy importante, ¿no? Entonces yo diría que para mí esas son, en términos de mi experiencia, lo que yo considero que han sido problemas políticos, digamos, de ese movimiento afro que empezamos, que hoy se llama feminismo negro. Yo creo que hoy hay más expresiones también, más posicionamientos distintos, aunque yo siento que hay un feminismo negro que todavía sigue asentado mucho en la política identitaria y que no, siento yo que no proyecta, digamos, un proyecto de liberación, ¿no? Que implique no solamente a la gente negra, sino pues a muchos sujetos y sujetes sociales de este mundo. Qué interesante, Ochi. Y a mí me gustaría también que nos hablaras un poquito de, ¿tú qué piensas con esto del decenio de los pueblos afrodescendientes? ¿Qué ha tenido algún impacto político, social? ¿Es una realidad o es nada más una propuesta de las Naciones Unidas para, no sé, ¿tú qué opinión tienes sobre este proyecto? Mira, yo creo que el decenio hay que pensarlo en las políticas de Naciones Unidas, que son geopolíticas, además, ¿no? Y yo quiero irme un poquito atrás, porque yo creo que eso tiene que ver con las lógicas institucionales que necesitan esas instituciones para sostenerse. Primero, acordémonos que la ONU no es una institución neutra en la geopolítica internacional. O sea, la ONU está dominada por los Estados Unidos, por los grandes imperios, digamos, y esto tiene que ver con su papel que ha jugado también a nivel de la política con los movimientos sociales. Una de las cosas que yo he analizado y lo he escrito en varios lugares es que hay que entender por qué empezaron las conferencias mundiales y estas cosas de los decenios y objetivos del milenio, etcétera, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que tanto la ONU como los gobiernos locales tenían que buscar una gubernamentalidad, digamos, que le garantizara
de alguna manera la entrada de una cosa muy importante que no podemos olvidarnos, y es el neoliberalismo. Es decir, hay una coincidencia entre las grandes conferencias mundiales que organiza la ONU con la entrada del neoliberalismo como política de mercado, ¿no? Y eso lo estamos viviendo hoy, lo estamos sufriendo hoy. Pero eso empezó en los 80, la década perdida, luego llega a los 90, y si ustedes ven, la mayoría de las grandes conferencias mundiales, la de la mujer, la de Beijing, la de población y desarrollo, la de derechos humanos, es en esta década que se desarrolla, ¿no? Entonces, mucha gente en el movimiento, y lo digo porque yo fui a Beijing y vine autónoma de allá, cuando entendí, digamos, cómo era la dinámica de todo esto, ¿no? O sea, primero que los gobiernos lo que quieren buscar una legitimidad, ¿no? Supuestamente dando una participación a los movimientos sociales, muchos movimientos sociales se creen que es en esa lógica que van a impactar en los gobiernos, ¿no? Si ustedes se ponen a ver, la mayoría de las conferencias siempre han buscado, bueno, que se respeten los derechos humanos, que se acabe el racismo, como fue en Durban, etcétera. Sin embargo, todo eso se ha exacerbado, ¿no? O sea, el racismo hoy está peor que nunca. Las maneras en que se presenta el racismo frente a los grupos afro, grupos indígenas, los migrantes, es una cosa impresionante, ¿no? Y que eso está ligado, obviamente, a la falta de satisfacción de las necesidades básicas de la gente, porque eso es racismo estructural, en otras palabras, ¿no? Entonces, esto del decenio, digamos, para no verlo tan linealmente, yo creo que tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con esta continuidad que yo estoy hablando ahora, y en segundo lugar, con cómo muchos de los grupos afros piensan que esa debe ser la política, que debe ser entrando, digamos, a estas lógicas, digamos, institucionales, donde se supone que ahí harían una serie de disputas para lograr una representación política a nivel general. Pero sabemos muy bien, y yo respeto quien haga eso, ¿no? Pero yo particularmente no me ubico ahí porque creo que eso es también, pues, seguirle dando herramientas al amo, porque lo único que van a hacer es lo que han hecho hasta ahora, es decir, reconocernos como diferencias, reconocernos como diversidad, en una lógica multicultural liberal, pero eso no necesariamente significa que se va a acabar con el racismo. De hecho, podríamos hacer un análisis de las políticas internacionales y nacionales que se han propuesto acabar con el racismo, y son muy pocas. De hecho, los gobiernos mismos son los que provocan también el racismo estructural. Un ejemplo de eso es Brasil, con Bolsonaro. Un ejemplo es lo que ha estado pasando aquí en Colombia también, con los grupos afros, indígenas, donde metan las multinacionales. Es decir, no podemos olvidar que hay una lógica del neoliberalismo que hay una impronta de acabar con los territorios donde vive la mayoría de la gente que sufre el racismo estructural. Entonces, para mí eso es un canto a la bandera, como dicen aquí en Colombia. De hecho, he estado en varios lugares donde han analizado cómo ha impactado los objetivos del milenio, cómo ha impactado, digamos, la conferencia de Durban, y ha sido un fracaso realmente. Esa es mi visión. Obviamente otra gente te va a decir otra cosa, pero eso es lo que yo pienso. Sí, es que he oído justamente de algunas compañeras que hablan precisamente como tú, ¿no? De que esto no ha tenido el impacto deseado. Y por el contrario, ha tenido un contraimpacto, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México también, en donde ahora se ha integrado en el censo a las personas afro, haciendo justamente esta diferencia, y ha sido lamentable, ha sido terrible. Ha construido más abismo, quizá, ¿no? O en Chile, por ejemplo, que la población afro-chilena ni siquiera se reconoce en la Constitución. De hecho, hoy mismo, con esta nueva constitución, una de las luchas que tienen las compañeras de Arica es precisamente que mínimamente se les reconozca como pueblo. Claro. Y ni siquiera se han podido llegar a ese punto, ¿no? Claro, sí. Pues adelante, Marisa. Gracias. Oye, Ochi, bueno, teníamos así como otras preguntas, pero no quisiera yo saltar de tema, ya que estás tocando esto, cuestión política que empieza
mencionando, Astrid, que abre este tema y bueno, me parece importantísimo. Y quisiera yo preguntarte, bueno, sobre este racismo estructural del que nos hablas, el hecho de reconocer las minorías, entonces, lógicamente, no es suficiente, es como un mero, digamos, discurso que hace las veces de un reconocimiento, pero que en realidad no lo está haciendo, sino está marcando diferencias, según entiendo. ¿Qué propondrías tú, digamos, con tu conocimiento, con tu experiencia? ¿Qué tipo de medidas políticas podrían irse implementando que fueran realmente transformadoras o hacia esa tendencia de transformación para que fueran realmente, se vieran pasos y cambios más de tipo estructural y no meramente superficiales? No sé si fui clara, Ochi, ¿qué podría? Sí, fuiste clarísima. Lo único que no somos minorías, nos han minorizados, que es distinto. Yo creo que los conceptos y el lenguaje es súper importante. Cuando nos dicen minoría es que asumen, digamos, que hay una mayoría que representa la blanquitud y representa la, pues quienes tienen los privilegios, que de hecho son menos de lo que no los tienen. A ver, yo creo que esa pregunta ameritaría una respuesta compleja, porque yo creo que depende del lugar donde nos colocamos para hacer la política. Obviamente, mucha gente afro, como ya dije, pues se va a meter pensando que es ahí que hay que se va a resolver el asunto, ¿no? A los estados, a la ONU, etcétera. Yo soy y vengo de la autonomía feminista y sigo creyendo que la autonomía de los movimientos son importantes, son claves para realmente hacer transformaciones sociales, ¿no? Entonces, lo que hacemos y lo que venimos haciendo hace mucho tiempo es, primero, hay que desnaturalizar el tema de la raza. Es decir, y eso significa mostrar a través, y eso lo podemos hacer de muchas maneras, a través de cuestiones pedagógicas, que es lo que nosotros hacemos, mostrar cómo es que se ha construido históricamente esta idea de raza. Donde la gente realmente piensa de que hay razas en el mundo y que además hay unas superiores por encima de otras, ¿no? Y mostrar que eso ha sido construido históricamente a través del proceso colonial. O sea, si hay una cosa que yo creo que hay que hacer es hacer otra narrativa de la historia hegemónica que nos han hecho a través de la escuela, a través de todo, ¿no? Y para mí esa formación política para la transformación es clave, porque es la creación de la conciencia. Lo sabemos muy bien que necesitamos ahí desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿cómo tú creas conciencia? En la medida que tú muestras que hay otras narrativas de la situación, ¿no? Entonces, yo creo que eso para mí es lo fundamental. Y eso hay que hacerlo tanto en los movimientos como en las escuelas, como en las universidades, como en todos los lugares donde una pueda, digamos, explicar cómo es que se ha construido eso, que hemos llegado a que haya personas que son asesinadas por el hecho de tener un color de piel más oscuro, por ejemplo, ¿no? O que pertenezca a una comunidad determinada. Ahora, yo creo también que hay otra pata de esa parte, y es, ¿cuál es la responsabilidad de la gente que tiene privilegio racial en también construir una conciencia de su propio privilegio? Cosa que casi no se hace. Es decir, a nosotras nos ven como que somos la más necia, que siempre ponemos el tema del racismo, que somos la que hablamos duro, que somos la que acusamos a las feministas blancas racistas, que somos, ¿no? Eso todavía, al día de hoy, creo yo, tanto en el feminismo como en otros espacios, no se ha abordado como un tema central para esos proyectos que dice la izquierda que va a ser de transformación, porque la izquierda latinoamericana sigue pensando que es el tema de clase que define todo, ¿no? Y que a partir de ahí entonces se va a resolver todo lo otro. Las feministas hegemónicas blancas siguen pensando que el tema fundamental es el patriarcado. Y hace años las feministas negras hemos dicho que no es posible ningún proyecto de transformación social si tú no acabas con todos los sistemas al mismo tiempo, porque todos están relacionados. Y aquí hay una responsabilidad de la blanquitud, ¿no? De cómo es que se van a hacer cargo, primero, de esta historia, hacerse consciente de eso,
Y luego entonces pensar qué es lo que se va a hacer con eso, ¿no? Porque no se trata de quitarte la piel, ¿no? Por asunto de melanina, porque es un asunto ideológico. Aquí hay un asunto de ideología del racismo que obviamente opera en los privilegios que la gente blanca o blanco-mestiza tiene en la mayoría de las latitudes latinoamericanas y caribeñas, pero también más allá de eso. Entonces, esa ha sido siempre mi propuesta, es decir, yo no creo, yo no estoy diciendo que si se hace una ley contra el racismo es mal, no, que la haga, muy bien, pero eso no es suficiente. No es suficiente porque la mayoría de las instituciones pues son racistas y los funcionarios y las funcionarias de las instituciones pues son racistas. Eso no nos garantiza mucho, aunque sea un instrumento, digamos, donde tú en algún momento te puedas defender, ¿no? Pero eso no es suficiente. O sea, yo creo que una de las cosas fundamentales para mí es volver a, volver, no, hay que hacer y enfatizar otras narrativas de la historia que no han contado históricamente y que nos entre en esa historia. O sea, ¿cuál es el lugar que hemos ocupado y cuál es el lugar también que hemos tenido para reproducir estas lógicas de la dominación? Eso es lo que yo creo, eso es lo que he hecho durante 30 años. Creo que obviamente eso uno lo hace de muchas maneras, ¿no? Lo hace a través de la música, lo hace a través de las metodologías populares, lo hace a través de la universidad, lo hace a través de los medios virtuales que ahora tienen como tanto impacto. Y obviamente tiene que ser una lucha más allá de lo nacional, o sea, no puede ser ninguna lucha. Bueno, si tú eres antirracista, obviamente tiene que ser antinacionalista, porque eso no pega, ¿no? Entonces tiene que ser una lucha transnacional, más allá de las fronteras, porque precisamente las fronteras son parte de esa historia. O sea, la instalación de las fronteras y que estemos tan separados y separadas, pues tiene que ver con parte del racismo estructural y parte del colonialismo. Sí, muy bien, Ochi. De acuerdísimo con lo que planteas. Y en ese sentido yo quería hacerte como dos preguntas o, bueno, que profundices más por esto que has venido como planteando. Por un lado, que puedas como contarnos más cómo fue que llegaste a la autonomía, ¿no? Porque ya nos has mostrado pues cómo fue todo ese panorama, digamos, de institucionalización del movimiento de mujeres negras, del movimiento feminista también de esa época, ¿no? De finales de los 80s, principios de los 90s, y cómo eso también te llevó, digamos, al feminismo descolonial y justamente como ampliando o intentando, trascendiendo, digamos, esos límites de la política de identidad, digamos, ¿no? Y eso, y digamos eso, cómo se vería en concreto, digamos, desde una práctica antirracista con lo que dices, ¿no? O sea, es decir, se puede enfrentar el racismo, digamos, a través de leyes y estos mecanismos del Estado y demás, pero digamos, desde una práctica antirracista descolonial, ¿cómo podríamos, ¿no? Un poco para dar luces sobre eso. Y ya. Pues yo llego a la autonomía luego de Beijing, precisamente. O sea, yo me metí a la lógica de Beijing y todo ese tipo de vainas. Cuando me di cuenta de lo que era, pues obviamente algunas nos pusimos en conexión en esta Vía Yala de cuestionar, digamos, todo este tipo de cosas. Pero además, hay una cosa muy importante en este proceso y es la cooperación internacional. O sea, la cooperación internacional empieza o se fortalece más bien precisamente en los años 90, de que hay muchos fenómenos en los 90 para poder entender, ¿no?, todo este tipo de cosas. Y la cooperación internacional va a la par de una propuesta internacional que es la lógica del desarrollo, ¿no? O sea, antes no hablábamos tanto del desarrollo, sino que el desarrollo es una política transnacional dirigida fundamentalmente por los países del norte, donde cuando Estados Unidos desde el 45 se va haciendo imperio, pues obviamente para lo que decían América para los americanos, ¿no? Eso significaba intervención. Primero fue militar y luego esa intervención fue a través de lo que hoy llamamos las fundaciones o las ONGs. O sea, el fenómeno de las ONGs no estaba antes de digamos, hasta principios de los 80, entrando a los 90, fue un fenómeno que ocurre, que está muy relacionado con el tema del desarrollo. ¿Y el desarrollo era para quién? Es decir, los del norte no tenían que venir a desarrollar a estos países que nos llamaron además subdesarrollados.
¿no? O tercer mundo, por ejemplo. Todas estas categorías tienen que ver con esta política colonialista o neocolonialista desde los países del norte. Entonces, ya veníamos de las conferencias mundiales de la ONU y al mismo tiempo lo que estábamos viendo con el impacto, digamos, de la cooperación internacional cuando empiezan a definir una serie de agendas para los movimientos sociales, no solamente en el feminismo. Yo, o sea, como yo estaba en el feminismo, lo puedo analizar más desde ahí. Y eso, ¿cómo entonces empezó a tecnificar muchas de las luchas que estábamos haciendo desde el feminismo? O sea, el feminismo tuvo su época en esta vía ya la bastante autónomo, muy radical, ¿no? Donde, por ejemplo, yo recuerdo que, por ejemplo, conceptos como derechos sexuales y reproductivos, eso no existía. Existía fundamentalmente libertad de los cuerpos de las mujeres, autonomía de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque derechos sexuales y reproductivos lo coloca en el ámbito del Estado, ¿no? O sea, si tú estás buscando derechos, pues ¿quién se supone que tiene que garantizar derechos? Pues el Estado, ¿no? Entonces le dimos o le dieron, digamos, toda la potestad al Estado para controlar nuestras vidas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Es en ese momento que yo me hago feminista autónoma. Y la verdad que agradezco muchísimo. Hay una, digamos, lo que son nuestras madres políticas, Margarita Pizano, Jimena Pedregal, fueron claves ahí. Obviamente luego tuvimos mucha diferencia porque dentro de la autonomía también vimos que había mucho racismo y ellas eran privilegiadas. Pero yo tengo que reconocer que estas compañeras fueron, a la misma Francesca de hecho, fueron muy importantes para pensar, digamos, un feminismo mucho más, menos ligado a esta lógica institucional que se venía dando a través de las ONGs, a través de la cooperación internacional, a partir de las instituciones de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y es ahí que yo asumo y sigo asumiendo la autonomía porque creo que es importantísimo, digamos, tener autonomía ideológica de estas instituciones, tener autonomía política de las instituciones y tener autonomía económica. Obviamente, si hacemos un análisis muy, digamos, con más pinzas, sabemos que no toda la cooperación es igual. Es decir, hay cooperación que viene de los gobiernos del norte, hay cooperación que viene de movimientos sociales, hay cooperación que viene... Pero, de todas formas, esta lógica sigue, de alguna manera, reproduciendo esto. Pero, al mismo tiempo que yo me o antes de hacerme autónoma, yo también me hago lesbiana feminista, esto es muy importante. No solamente porque opto por una sexualidad disidente, como dicen algunas, sino porque también empezamos a cuestionar todo ese sistema heterosexual que no solamente tiene que ver con quién yo me acueste o no me acueste, ¿no? Sino toda esta heterosexualidad, como diría Viti, como régimen político que está en todo, en toda la vida social, ¿no? Y cuando yo me hago lesbiana feminista y me junto con la lesbiana feminista, resulta que muchas coincidimos en que también estábamos por la autonomía. Y esto es muy importante. Yo siempre digo que voy a escribir un artículo sobre eso, porque ¿por qué la mayoría de las lesbianas feministas éramos autónomas? Y probablemente tiene que ver con, bueno, primero con mucha genealogía, pero una particularmente, y tiene que ver cómo nosotras pensamos también nuestra sexualidad autónoma en relación a los deseos heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque cuando nosotras empezamos a hacer los encuentros lésbicos feministas, quienes estábamos ahí, en la mayoría de los casos, éramos las autónomas. Y obviamente, pues, quienes liderábamos ese movimiento por muchos años, fuimos autónomas también. Entonces, hay una relación muy interesante aquí. Y yo digo esto para llevar a la otra pregunta que tú me haces, Astrid, feminismo decolonial. No, entonces, yo vengo del afrofeminismo, vengo de la autonomía, vengo del heterismo feminista, no solamente yo, muchas de nosotras, Yuderkis también, etc. Y luego nos encontramos, me acuerdo con un texto de María Lugones, que fue el texto del 2007, hacia un feminismo decolonial. Siempre yo cuento esa historia, en el webinar va a salir, en muchos webinars que yo cuento lo mismo, pero quizás esa es la historia. Resulta que
Cuando Yudelkis y yo, sobre todo, que en un momento éramos pareja, luego ya dejamos de ser pareja, pero seguimos siendo cómplices, empezamos a analizar cómo era que nosotras estábamos analizando el racismo, que en un momento fue como un fenómeno social o lo que sería hoy la discriminación. ¿Cómo era que estábamos pensando el lesbianismo feminista, que en un momento lo estábamos pensando como una identidad, igual como lo hicimos en la cuestión afro, ¿no? ¿Y cómo estábamos pensando la autonomía en esta vía ya? Resulta que los conceptos, o más bien las categorías políticas, nos quedaban cortas. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo una vez hablando con Judith que dije, yo creo que vamos a tener que volver a decirnos feministas radicales. El problema es que ya el feminismo radical tenía una genealogía particular de la cual nosotras, aunque aprendimos mucho, pues no queríamos sumarnos, ¿no? Que era fundamentalmente la experiencia desde Estados Unidos. Cuando nos encontramos con el texto de María Lugones, que eso nos llevó entonces a la propuesta del giro de colonial, ¿qué era lo que estaban pensando toda esta gente del giro de colonial? Dijimos, aquí está lo que andábamos buscando. Ahora bien, una cosa es analizar el feminismo de colonial en términos de la propuesta de María, que es clave en pensar, digamos, la colonialidad del género. Sin embargo, la misma Yudertis, en uno de los textos que a mí me parece brillante que ella hace, que es de por qué es necesario el feminismo de colonial, coge ahí nuestra propia genealogía. Es decir, para llegar al feminismo de colonial, nosotras hemos recogido el afrofeminismo, que es fundamental para pensar, digamos, esa matriz de opresión imbricada, ¿no? El lesbianismo feminista para pensar, digamos, el régimen de la heterosexualidad. La autonomía para pensar, porque ya yo expliqué, la necesidad de la autonomía política, de autonomía ideológica y económica. Y todo eso va forjando lo que nosotras pensamos de lo que es el feminismo decolonial, más allá de las categorías que son súper claves. O sea, nosotras hacemos, si tú lo sabes, Astrid, hacemos feminismo decolonial. No solamente es una propuesta teórica, que es lo que se hace hoy. O sea, ahora está de moda el feminismo decolonial, hay muchísima gente que quiere hacer feminismo decolonial, pero está en la academia. Y aunque yo doy clases en la academia, yo siempre digo en la academia, yo no hago feminismo colonial, yo formo parte de movimientos y colectivos sociales y políticos donde a partir de ahí entendemos que tenemos que hacer feminismo decolonial. De hecho, cada vez más le estamos buscando más apellido, ¿no? Una de las cosas que hacemos en República Dominicana son las escuelas decoloniales, feministas decoloniales. Ahora, nosotros a eso le llamamos escuelas feministas decoloniales cimarronas, porque estamos situando en el Caribe, ¿no? Esta relación digamos, de esta matriz de opresión contextualizado en un lugar como República Dominicana en el Caribe. Y sobre todo tomando el cimarronaje como una, no solamente como una experiencia de nuestros ancestros y ancestras, sino como una filosofía. Y esa filosofía implica la fuga del sistema moderno colonial, pero al mismo tiempo reconoce las resistencias históricas que hemos hecho. Hay momentos que por toda la genealogía que hemos tenido, digamos, siempre nos preguntan, entonces ustedes que cuestionan tanto el feminismo, ¿por qué se siguen llamando feministas decoloniales? ¿No? Porque yo creo que estamos en la oposición, como lo fuimos en la afrofeminista, ¿no? Y yo creo que es importante, digamos, hacer esa disputa en el feminismo como también lo hacemos en la izquierda, por ejemplo, la izquierda latinoamericana, pero también como lo hacemos en los movimientos afros e indígenas, que también reproducen colonialidad. Entonces, pues por ahora estamos ahí. Yo lamento mucho, como todo, que todas las propuestas radicales pues pierden, digamos, su radicalidad en la medida que entran a las instituciones, como por ejemplo las academias, y se quedan ahí. No es que yo no es que yo no dé feminismo decolonial en la academia, por supuesto que yo lo doy. Pero sabemos que la academia es una de las instituciones, digamos, de la colonialidad, ¿no? Entonces, es como una contradicción que nos quedemos solamente teorizando sobre el feminismo decolonial en la academia y que eso no tenga una expresión, digamos, de la acción política colectiva que hacemos con los pueblos, no con las feministas, con los pueblos.
¿no? Porque el feminismo decolonial nos ha llevado a entender que antes ese feminismo blanco nos hizo ser separatistas. Las mujeres por un lado, ¿no? Hoy nosotros entendemos que somos parte de pueblos y que la lucha tiene que ser de pueblos. Me van a decir, ay, pero que los hombres son muy machistas. Yo diría, claro que son machistas y las feministas son bien racistas. ¿Qué hacemos con ellos? O sea, hay que, digamos, reconocer cómo es que estamos reproduciendo el poder dentro de los movimientos y resolverlo, pero colectivamente. Yo siempre digo que uno de los mayores ejemplos de eso fue Berta Cáceres. Berta lo tenía clarísimo. Berta estaba en contra del patriarcado, del racismo, de la multinacional, etcétera, pero siempre propuso que era todo en comunidad que había que abordar eso. Entonces, yo creo que esas son ancestras importantes que nos dejan lecciones, ¿no? Para no caer otra vez en esta lógica separatista y, sobre todo, frente a este mundo tan jodido, este sistema de muerte que tenemos hoy, donde no podemos y que las feministas andar por allá, así, o sea, no, no podemos hacer, porque no, no vamos a llegar a ningún lado. Ay, Ochi, nos dejas pensando y pensando porque tu caminar ha sido así, ¿no? En una búsqueda constante a partir de la experiencia, como lo estás diciendo, ¿no? Primero incursionas en un sitio, lo repiensas, lo rehaces, lo cambias los nombres, buscas otras cosas y este movimiento para mí es tan interesante porque no podemos sentarnos y decir, ya lo tengo, ya lo sé, yo soy la maestra que vengo a dar la clase, porque no, tú constantemente estás diciendo, hay que ir a por más, esto no me queda claro, esta palabra no es la adecuada. Y lo que me encanta es este trabajo que haces con las comunidades. Me gustaría que nos platicaras un poquito más. ¿Qué haces tanto con la música, que es una forma también de hacer este trabajo autónomo, como con las comunidades? ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué enseñan? ¿Qué promueven? Cuéntanos un poco de eso. Pues bueno, primero decirte que yo creo que todo el mundo debería ser así, pues somos seres históricos. O sea, no, no somos esenciales de nada. Y yo creo que en la medida que tengamos la capacidad, obviamente yo no soy ni perfecta, ni mucho menos, ni soy la coherente de 100%, tengo mis vainas ahí, ¿no? Pero yo creo que es un esfuerzo y un esfuerzo ético de tener que revisarnos constantemente, porque evidentemente, como tú dices, no tenemos la verdad absoluta de absolutamente nada, además, ¿no? Pero eso también lo da la acción política. O sea, cuando tú solamente te limitas a concepto y a categoría, piensas que esa categoría y esos conceptos te lo explican todo. Pero cuando tú estás en la realidad de la gente y te ves a ti misma, tú te das cuenta que no necesariamente esa categoría, ese concepto te está explicando una realidad particular, un contexto particular, ¿no? Y yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, desde el GLEFAS, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio y Formación Feminista, que estamos, digamos, somos varias compañeras que estamos en varios países, desde el año 2006, nosotras empezamos un proceso en República Dominicana que para mí es lo más decolonial que yo hago. Y tiene que ver con devolver de alguna manera. Sobre todo en el caso mío de Yuderkis, que emigra, bueno, bienvenida también otra compañera, también migró, es como devolver a esa tierra también todo lo que nos dio, ¿no? Es decir, y además como entender que también esa isla de la que somos ha sido fundamental para entender la colonialidad, ¿no? Entonces, nosotros empezamos en el 2006 con un trabajo articulado con Calalú Danza, que es una propuesta maravillosa comunitaria que tiene dos compañeras, Marilí Gallardo y Margarita Castillo, que trabaja con niñas y con niños y jóvenes sobre, en un primer momento, el tema de la identidad, ¿no? Reconocerse como negras, son comunidades empobrecidas, afro, en la mayoría, donde esas comunidades además están en los enclaves a su pared, que es muy importante para entender el racismo estructural en la isla, ¿no? Como sucede aquí en Cali también.
Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a hacer unas escuelas que le hemos llamado escuelas feministas decoloniales, donde a partir de metodologías creativas como la danza, el teatro, la música, la literatura, los títeres, ¿no? Hablamos de todo lo que yo doy en la universidad. Es decir, la colonialidad del poder, del saber, del género, del racismo estructural, todo ese tipo de cosas, pero es llevado a través de una metodología para jóvenes. Y sobre todo retomando buena parte de las, digamos, de lo que somos en el Caribe. O sea, no es una. O sea, hablar del Caribe es hablar de música, hablar de tambores, es hablar de movimientos, es hablar de, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con nuestra historia. ¿Cómo entonces retomamos eso del cuerpo, de tanto la violencia, pero también la resistencia? Tomamos eso y lo hacemos una metodología. Entonces, desde el 2006, nosotros estamos trabajando todos los veranos. Nos vamos para allá, yo me voy para allá, ya Judith volvió a Dominicana, bienvenida también está allá, que somos las que estamos en Dominicana del Glefas, y hacemos esas escuelas. ¿Cuál ha sido la cuestión más maravillosa para mí de la escuela? Primero, la metodología. Yo creo que estamos haciendo o tratando de impulsar metodologías decoloniales, que obviamente muchas de ellas se basan en la educación popular. Lo que pasa es que Pablo Freire nunca consideró la colonialidad. El peso de los oprimidos, pero bueno, ¿quiénes son los oprimidos al final, no? Pero sí retomamos muchas cosas de la educación popular y sobre todo esa metodología que va ligado a cómo pensar a partir de crear. No lo que nos dan en la universidad, que nos dan unos textos, que nos dan no sé qué, no. O sea, cómo a partir de tu propia experiencia del cuerpo, del movimiento, de la danza, del baile, etcétera, ubicamos la violencia, pero al mismo tiempo ubicamos la resistencia. Y eso es lo que hacemos. O sea, trabajamos muchísimos temas que son decoloniales, desde conceptos importantes como colonialidad, etcétera, hasta todo el cimarronaje que hay en ese Caribe constantemente. O sea, no el concepto de cimarronaje, sino ubicar el cimarronaje que ya hay, que la gente reconozca que existen y que todo el tiempo lo está haciendo. Porque si no, ya se hubieran muerto o lo hubieran matado, más bien, ¿no? En ese sentido. Y lo interesante de esta experiencia es que por lo menos en Dominicana ya hemos hecho, bueno, son desde el 2006 estamos en eso, y es que yo siento, y es muy bello eso, que la gente joven que sale de las escuelas inmediatamente busca una articulación y se han creado diferentes colectivos maravillosos en Dominicana. Y lo más bello que ha sucedido es que en las últimas escuelas que hemos tenido han llegado gente de Haití, porque ese lazo que se fracturó con la lógica colonial, ¿no? Y que los criollos dominicanos se encargaron de seguirlo fracturando, hay que volverlo a restablecer y pensarlo como isla. Entonces ya hay gente que viene de Haití a las escuelas. Y este año vamos nosotras a Haití para poder articular entre activistas haitianos y haitianas y activistas dominicanos y dominicanas. En este momento, como parte de ese proceso, estamos dando unos cursos de creol donde yo misma y muchas otras personas están aprendiendo el creol haitiano para poder entonces comunicarnos, porque sabe que Haití tiene creol haitiano. Nosotros allá hablamos castellano, ¿no? Entonces, viendo el lenguaje como una potencia política de poder armar hermandad entre los pueblos, de poder reestructurar, como decía María Lugones, ese lazo que nos fracturaron y que es importantísimo. Acabamos de terminar un primer nivel, ya vamos al segundo nivel, ya vamos a abrir otro grupo también de activistas que están aprendiendo el creol porque es la manera de. Pues de hacerle frente a ese racismo estructural isleño, caribeño en este caso. No. Y esto lo haces con niñas, con jóvenes, hombres, mujeres, con sus Sí, ahí nos madres, con separamos. todos. Y que las niñas, no, jóvenes de todo, o sea, son escuelas que van como de diferentes niveles, hay de más pequeñitas y pequeñitos, y hay otros que son ya jóvenes, que son activistas de los movimientos allá.
Qué maravilla. Ojalá que se pudiera replicar en otros países también esto, Ochi. Pues de hecho hemos ido a la Amazonía. Oh, qué bien. Hemos aplicado hemos ido a la Amazonía, que por cierto, ahora iba a ayudar y Carmen a una segunda parte que teníamos y no pudieron ir por la movilización que hay en Ecuador en este momento, pues ojalá dé buenos frutos. Yo creo que el movimiento indígena ecuatoriano es impresionante, ha quitado ya tres presidentes. Sí. Entonces iba para Pastaza, que es la parte, digamos, donde está la parte de la Amazonía ecuatoriana. Íbamos para allá porque ya dimos un primer momento de la escuela, íbamos a un segundo nivel y no pudieron ir las compañeras. Pero lo hemos hecho ahí y lo hemos hecho también en Guatemala. Estuvimos articuladas con CODECA, que es una Oh, qué organización bien. campesina, indígena también, donde ahí hemos estado con la escuela. Pero bueno, ahora van a salir unos materiales bellísimos que ojalá les sirva a mucha gente, que es precisamente unos materiales didácticos para poder también hacer la escuela en otro lado. Esa es la idea. Buenísimo. Ojalá que lo tuviéramos también en México, esos materiales. Sí, lo van a Sí. tener, seguro. Sí. Qué interesante, Ochi, de verdad que esta manera de educar, de crear conciencia, sí me da toda o sea, la cuestión de que es una enseñanza transformadora. Definitivamente por ahí es por donde hay que impactar, ¿no? Como dices tú, la academia, el conocimiento, ahí se crea, pero esto es la vida en estos espacios, de verdad que, y justo te iba a decir, vamos, la riqueza, ya la mencionaste, pero no sé, de alguna experiencia en particular de que hayas tenido a lo largo de todos estos años con no solo con un colectivo, sino con alguna persona en particular, algún tipo de transformación que hayas visto en su vida a través de todo lo que dices. Digo, se han formado también colectivos de música, colectivos de arte. Si pudieras profundizar un poquitín más en todas estas. Ah, sí, se me olvidó contarles de la música, que es muy importante para mí, ¿verdad? Pues yo soy música desde que yo creo que estaba en el vientre de mi mamá, porque yo vengo de una familia, en este caso, los Curiel, que son músicos casi todos, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mis tíos, etcétera. Y ahí, pues la socialización fue en la música, ¿no? Claro, yo nunca pensé, o sea, yo tocaba con mis hermanos, con mis hermanas y todo eso, pero nunca pensé que me iba a dedicar a la música, ¿no? Porque además hay una cosa muy paradójica. Mi papá, que es músico, que vivió de la música todo el tiempo, me decía, haz otra carrera y no viva de la música. Supongo que él pasó muchas experiencias, porque ustedes saben que la música casi nadie paga. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo en el movimiento de mujeres en República Dominicana, a mí me buscaban para cantar. Por eso yo digo que a mí el feminismo me entró por la música, no me entró por los libros, ¿no? Y cuando yo cantaba, pues obviamente me decían, cántate una canción que tenga que ver con las mujeres, no sé qué. Y ahí yo empiezo a componer. De hecho, mis primeras canciones, que son bien panfletarias, por cierto, eran sobre el tema de la mujer, sobre el tema del puño en alto, todo ese tipo de cosas. Y además yo ahí me relaciono musicalmente con lo que era la nueva trova. O sea, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Olga Bravo, Mercedes Sosa, siempre sí. Todavía hoy son mis, que las Astrid y yo fuimos a ver a Silvio al Zócalo, pero no cayó un aguacero que nada más no sé cómo. Pero digamos, son mis padres y madres musicales también, ¿no? Entonces, hubo un tiempo que yo sí viví de la música por necesidad. O sea, cuando yo empecé a migrar de República Dominicana, porque yo tenía fundamentalmente una guitarra y una voz. Entonces, eso me permitió dos cosas. Primero, viajar mucho, ¿no? O sea, yo viajé a Europa, viajé a Centroamérica, a México, bueno, muchos sitios, cantando. Y yo vivía del canto. Obviamente, el canto alternativo tampoco era que cobraba muchísimo, sino que la feminista, los movimientos sociales, me invitaba mucho a cantar y ahí entonces pasaban el sombrero y yo viví de eso durante un tiempo largo. Y luego, cuando, o sea, yo viví en México, yo viví en Brasil, yo viví en Argentina y luego ya me vine para acá, para Colombia, hace 17 años ya. Cuando yo me vine para Colombia, yo dije, yo no quiero seguir buscando estos lugares, dije que a dónde voy a cantar para ganarme la vida. Yo no estoy en esa vaina. Además,
Paralelamente se me abrió una puerta aquí en la Universidad Nacional que ni siquiera yo estaba buscando. Me buscaron para dar una conferencia y luego me dieron cursos. Yo nunca pensé en la academia como una posibilidad laboral. Pero yo dije, yo no voy a seguir como cantautora, ya yo había producido mis dos discos. Yo quiero hacer una batucada porque ya yo venía con una experiencia de Argentina cuando vivía allá. Y además había una cosa muy particular cuando yo llegué a Colombia, que es que yo decía, este país colombiano que tiene tanta creatividad, tanta cosa maravillosa, hace 17 años yo iba a las marchas, yo decía, pero es que no puede ser una cosa tan aburrida. Y a una amiga le dije, ¿por qué no hacemos primero una batucada de lesbianas? Que fue la primera batucada que hubo aquí en Colombia, que fue el toque lésbico. Pero, igual que la historia que yo le conté anteriormente, pues no era suficiente ser lesbiana. Yo venía de la autonomía, del antirracismo, no sé qué, y lo que yo me encontré aquí fue institucionalización, racismo en las lesbianas como tal, ¿no? Bueno, luego de eso, entonces ahí sí yo hice una propuesta que fue la Tremenda Revoltosa. Y la Tremenda Revoltosa, yo creo que en muchas partes fue un referente porque nosotras sí logramos, a pesar de que la mayoría era blanco mestiza, abordar el tema del racismo articulado al militarismo, articulado a un feminismo mucho más situado, digamos. En fin, yo creo que hicimos muchas cosas. Además, no solamente tocábamos tambores, aquí generamos unos procesos súper interesantes de debate político que no existían en Bogotá. Uno de ellos, el racismo, obviamente. Entonces, la Tremenda Revoltosa para mí ha sido, tengo que decirlo, ha sido un referente muy importante, no solamente en Bogotá. Yo creo que hoy hay muchas batucadas feministas interesantes, pero que nosotras fuimos pioneras en eso. Ya yo me salí el año pasado de la Tremenda Revoltosa porque ya yo estoy cansada. Soy muy activista, ando en muchas cosas y yo creo que el ciclo de la Tremenda, el COVID nos jodió muchísimo también porque nosotras somos de calle. Hizo que muchas compañeras se fueran de Bogotá y volver a rearticular eso fue muy difícil. Y además yo sentí que ya llegó un momento que yo quería dejar el proyecto. Me tomó mucho tiempo hacer el duelo. Por suerte, hice el duelo mucho antes de irme. Y ya cuando dije me voy, ya yo estaba tranquila. Entonces las compañeras siguen, pero ya yo me salí de la Tremenda Revoltosa. Pero yo sí creo que la música, y a propósito de eso, estaba haciendo un programa para mi próxima clase sobre estudios culturales. Y una de las cosas que yo voy a hacer en esa clase es cómo el arte. Y estoy tomando como referencia, y Astrid lo sabe, el Paro Nacional de Colombia. El arte fue fundamental para poder articular un nuevo lenguaje en términos de la movilización social, ¿no? Y yo quiero estudiar eso, yo quiero profundizar eso porque creo que es fundamental. O sea, tenemos que hacer otras maneras de la política. Y yo creo que el arte tiene un potencial impresionante. Y estoy hablando desde la música, hasta lo visual, hasta lo postcard, hasta los grafitis, hasta, es decir, hay un sinnúmero de política cultural que la gente está haciendo, que yo creo que no le estamos dando el lugar que corresponde y no lo estamos teorizando. Pensamos que eso es sencillamente práctica sin teorización. Y yo quiero teorizar eso porque eso es parte, digamos, de la política. Así que yo creo muchísimo en la posibilidad del arte, digamos, como posible, no solamente como el instrumento, que siempre se ha visto como un instrumento para, sino que el arte en sí mismo ya es un productor de otro tipo de referentes de la vida. No podemos vivir sin arte. Imagínense ustedes que vivamos sin música. A pesar de que a los artistas y a los músicos y a la música no se les paga suficientemente. No podemos vivir No. sin música. Pues Oye, eso. Ochi, tú le llamas, tú utilizas el término a estética de colonial, al arte al que tú, a este arte que tú propones, ¿o no utilizas este término? Casi no lo utilizo, pero es eso también. O sea, son las maneras de producción de realidades, ¿no? De producción de sentidos, de producción de conciencia, de producción
de ser referente, digamos, de lo que somos como seres humanos. Es más, no solamente como seres humanos. El río también tiene una melodía. Los pájaros tienen melodía. O sea, el aire tiene melodía, el viento, ¿no? Entonces, yo sí creo que el arte es una cosa maravillosa. Y ahora vuelvo a Dominicana a empezar una investigación que quiero hacer hace mucho tiempo, que es, porque siempre hemos visto, o sea, hacemos investigaciones sobre el racismo, etcétera, pero casi no hacemos investigaciones sobre el antirracismo. Y yo quiero hacer eso porque yo, como parte de ese movimiento de artistas, sostengo que una de los grupos que hizo conciencia, mayor conciencia sobre el racismo en Dominicana fueron los artistas. Eso yo lo quiero rescatar. Y son de diferentes generaciones, de diferentes maneras, formas de hacer arte, pero yo creo que, porque claro, el arte tiene una posibilidad y es la emoción como política cultural, que conecta con la gente. O sea, en mi experiencia yo lo sé, es decir, yo puedo conectar con gente que no está de acuerdo conmigo a través de un canto, no necesariamente de una conferencia sobre el feminismo decolonial. Mm-hmm. Y eso yo creo que es una cosa humana, ¿no? Y eso es, digamos, parte de la creación de la vida. Entonces, ¿cómo es que los humanos, y sobre todo los humanos, que somos los más cabrones, ¿no? No vamos a poder conectar, no vamos a poder, sí, conectar humanamente, digamos, a pesar de diferencias y a pesar de todo eso? Yo creo que el arte es una de ellas, no la única, pero creo que el arte, estoy convencido de eso. Sí, es una maravilla. La verdad que las expresiones artísticas que hay ahora, desde este dolor, desde esta herida, desde esta experiencia de frontera, son provocativas, a la vez contestatarias, resistentes, pero te hacen pensar, te hacen parar, te hacen situarte a ti también cuando las observas, cuando oyes los cantos, ¿no? Yo viendo el video de las tremendas revoltosas que está ahí en internet, las letras mismas de las canciones, que me imagino que muchas de ellas serían tuyas, te hacen pensar y te hacen cuestionar, ¿no? Y tomar una postura política. Por eso yo también estoy de acuerdo contigo que el arte es una forma maravillosa para introducirnos en este camino decolonial, ¿no? Ay, y un pues, saludo a Carolina Cavarrús, un abrazo, mira qué maravilla este webinar que aquí me encuentro con amigas históricas. Pues quisiera, si quieren prender su cámara, Carolina, alguna otra que quisiera hacer alguna pregunta. Vamos a ponernos aquí en galería para que se puedan ver, para que se puedan saludar. Y no sé, Marisa, si tienes tú ahí alguna pregunta también de Facebook, podemos irla haciendo, o si no, prendan sus micrófonos, voy a habilitar eso, y pueden preguntarle libremente, déjenme ver lo del... Ahora sí te veo, ¡qué maravilla! ¡Un abrazo! Me gustaría muchísimo leer esta par de preguntas y comentario de Consuelo Vélez, una teóloga colombiana que está aquí en Facebook acompañándonos. Consuelo, te saludamos. Y bueno, mira, Ochi, ella dice esto: gracias, Ochi, he aprendido mucho contigo. Hace poco yo hablé del feminismo decolonial con gente europea y la reacción no fue muy buena. Supongo se sentían aludidas y hubo comentarios a la defensiva. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Crees que hay recepción en los países de historia colonizadora? ¿Cómo se puede abordar estas reflexiones en estos contextos? ¿Qué nos dirías? Sí, para mí ha sido muy difícil también, porque obviamente pues estamos en el ojo del huracán. Y eso significa lo que yo estaba planteando hace unos minutos sobre el tema de la blanquitud y los privilegios, ¿no? Y obviamente la gente que está en Europa, en su mayoría, aunque hay migrantes, mucha gente migrante, pues tiene unos privilegios no solamente de piel, sino también de nacionalidad, de geopolítica,
Y la gente no quiere hacerse cargo de eso. O sea, no me vengas a mí a hablar de feminismo decolonial si tú no te haces cargo de tu privilegio y qué es lo que vas a hacer con eso, ¿no? Y obviamente, pararse en el feminismo decolonial significa reconocer una historia de colonialismo que hemos tenido. Y cuando tú reconoces esa historia del colonialismo, pues obviamente Europa tiene que estar en el centro, ni modos, ¿no? Claro, mucha gente dice, bueno, pero yo no estuve ahí. Bueno, pero tú tienes los privilegios y has cargado con los privilegios de eso que pasó aquí, ¿no? Entonces es muy difícil. O sea, yo no estoy diciendo que es imposible. Yo creo que hay gente interesante que está haciendo cosas interesantes del feminismo decolonial. En general, migrantes, qué casualidad, ¿no? Racializadas, además. Pero yo no soy de la idea de que ninguna propuesta política tiene que tener un sujeto particular. Es decir, por ejemplo, yo creo que el feminismo negro es una propuesta para la humanidad completa. Y no necesariamente yo voy a decir que solamente son las negras que tienen derecho, digamos, a asumir el feminismo negro. Ahora bien, no es lo mismo ser una mujer negra que no serlo, y tú como mujer blanca llamarte feminista negra. A mí eso me parece una violencia epistémica terrible. No es lo mismo. Eso no quiere decir que las propuestas, digamos, porque son propuestas para la humanidad, tienen que ser propuestas para la humanidad. Es como el feminismo, ¿me entiendes? Una decía, el feminismo es una propuesta para la humanidad, pero la mayoría de las feministas no quieren ver los hombres, no quieren articular con los hombres como si todos los hombres fueran los enemigos, ¿no? Eso es contraproducente con la misma propuesta. Entonces, yo estoy de acuerdo en que gente europea, digamos, asuma, y hay mucha gente que está haciendo trabajo maravilloso y activismo maravilloso, se coloque en el feminismo decolonial. Lo que me preocupa es que muchas veces, insisto, esto es un canto a la bandera, por lo mismo, porque se está dando mucho en las universidades. Entonces, mucha gente blanca empieza a decir: entonces me voy a parar y hacer la metodología del feminismo decolonial, y resulta que lo que va a estudiar son las indígenas y las negras. Y eso es colonialismo, eso no es feminismo decolonial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar. Yo no niego que eso pueda ser así. Pero yo creo que eso implica, digamos, una reflexividad muy profunda en qué medida estos europeos, estas europeas, se van también, están haciendo también extractivismo epistémico. Y que con eso no están haciendo nada, solamente ganan crédito académico, porque como estamos de moda las feministas decoloniales ahora, ¿no? Entonces, más chévere, digamos, aparentar ser crítica y tomar Latinoamérica desde allá como el campo etnográfico. Y eso es la repetición del colonialismo, en otras palabras. Pero hay que dar hay que dar la disputa, dile a la compañera, si me está oyendo, hay que dar la disputa. Eso es parte también de la descolonización. Como diría Fanon, la descolonización siempre es un asunto violento. Él lo de decía en el contexto de cuando estaba en Argelia tomando las armas. Aquí yo no estoy diciendo que tomemos las armas, pero hay que dar la disputa y hay que dar las discusiones y colocar a quien haya que colocar en el lugar donde tiene que estar. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta alguien de aquí del Zoom. Está María Isabel, que me da mucho gusto verte, Carolina. También están desde Guatemala, estaba Vilma, no sé si siga por aquí. O tú No tienen que mismo. ser preguntas, pueden comentar también. Es una conversa. Claro. Es una conversación, exacto, eso iba a decir Ochi. O tú misma, Astrid, igual te has quedado con ganas también de intervenir, se me hace que quieras comentar algo. Bueno, no sé, no tenía nada muy preparado, la verdad, pero bueno, hace un rato pensaba en que si Ochi de pronto pudiera abordar más esto de lo que está entendiendo como por arte colonial, aunque bueno, luego con lo que comentó al final también me quedé como
con otras dudas, digamos, de sí, de efectivamente cómo hacer, digamos, práctica de colonial, ¿no? Tanto fuera y dentro de la academia, es decir, obviamente yo coincido con Ochi, ¿no? De que es, o sea, que la decolonialidad en su práctica está fundamentalmente, digamos, fuera de la academia. Sin embargo, digo, me parece que es importante también ese espacio de disputa, ¿no? Digamos, dentro de la academia, ¿no? De disputar, digamos, todos estos discursos masculinistas, androcéntricos, blanqueados, ¿no? La propia idea, digamos, de la investigación feminista, ¿no? Entonces, bueno, como, digamos tú, que al final también, digamos, habitas la academia, aunque obviamente no es tu único espacio, digamos, acción, de pronto tú cómo lo has hecho y cómo entra el arte ahí, digamos, Yo desde tengo con la esta práctica. academia una relación problemática. A mí me gusta dar clases. Yo creo que eso yo lo tengo desde mi mamá, que fue maestra. Me encanta el aula. O sea, yo creo que el aula de verdad es un laboratorio maravilloso para intercambiar, para pensar, para, ¿no? Pero yo no estoy en lo que significa la academia. Por ejemplo, yo no produzco en la academia. Todos mis libros, excepto los últimos que fueron mis tesis, pero los artículos que yo he hecho mucho antes de estar en la academia, eso lo hice en el movimiento social. O sea, yo estoy escribiendo desde hace tiempo y me acuerdo que Yudeke me decía, tiene que escribir, y a mí no me gustaba escribir, me gustaba cantar. Pero por una necesidad ahí sí de sistematizar nuestro pensamiento y lo que estábamos haciendo, pues yo empecé a escribir, o sea, y eso fue mucho antes. Y yo siempre se lo digo a la gente que dice, ustedes son académicas, no, mi amor, o sea. Este pensamiento lésbico, feminista, antirracista, etcétera, todo eso lo hemos hecho en los movimientos nuestros, ¿no? Ahora, yo creo que en cualquier lugar donde una esté, en cualquier lugar, una tiene que impulsar aquellos pensamientos y acciones en lo que una cree, ¿no? Y eso es en los movimientos sociales, como también es en este caso en la academia. O sea, yo doy feminismo de colonia en la academia, yo doy pensamiento del feminismo. Eso es lo que yo doy en la academia. Y lo doy a propósito, porque es lo que no se encuentra en la academia, ¿no? O sea, yo creo que las y los estudiantes tienen derecho, por lo menos, a saber que hay otras posibilidades que no son estas teorías, metodologías eurocéntricas, sino que hay otras maneras de pensar, otras experiencias, etcétera. Y eso es lo que yo llevo a la academia. Ahora bien, ¿cuál es la expectativa que yo me hago sobre eso? Porque yo creo que ahí es que está la diferencia que mucha gente académica y yo tenemos. Yo doy esta teoría, yo trato, y eso lo hago más en la Universidad Nacional, que es pública, de que eso genere acción política. Por eso en mis cursos, siempre, siempre, lo tengo así como una cuestión ética. La gente no se queda en el aula, tragando conceptos, tragando teoría. Aquí vamos a hacer cosas. ¿Qué? Bueno, vamos a ver todo lo que hemos visto en el curso, qué cosas podemos hacer fuera del aula. Y hemos inclusive en la Universidad Nacional denunciado acoso sexual a los profesores, que nos ha costado muchísimo a muchos de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa relación que se dice entre academia y sociedad? Así se llama en los papeles formales, ¿no? Yo creo que eso se puede hacer. Ahora, eso es momentáneo. ¿Por qué? Porque las y los estudiantes pasamos 2 años, 3 años, 4 años en la universidad y luego la gente se fue y se fue. Es muy importante el movimiento estudiantil en ese momento. Pero luego lo que hay que provocar es que todo eso vaya fuera de la academia. Es decir, en otras palabras, ¿cómo inculcamos la idea de que lo colectivo es lo que va a transformar el mundo? Y sí, es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en las escuelas decoloniales de Dominicana, que nosotros ahí sí amarramos para que la gente siga en proceso colectivo después que se acaben las escuelas. Pero en la academia tú no puedes hacer eso. Ahora, tú lo puedes motivar, ¿no? Lo puedes motivar y yo creo que de ahí han salido cosas interesantes. Entonces, ahí es que yo tengo, ahí es que yo creo que la academia tiene potencialidad. Pero es una potencialidad limitada. ¿Por qué? Porque la academia, lo sabemos, es una de las instituciones que entiende que concentra el saber, cuando el saber se está produciendo en muchos lados, ¿no?
Eso es lo que yo pienso. Y yo siempre admito que a mí me encanta dar clases, me encanta estar con una pizarra hablando de María Luconi, que de Angela Davis, que no sé qué, que video, que no sé, eso me encanta, ¿no? Pero eso tiene que ir más allá y eso ya una no tiene control sobre eso. Una motiva, pero ya una no tiene control sobre eso. Yo creo que la experiencia de quienes hemos pasado por la universidad siendo estudiantes, pues sabemos que hay alguien que nos influyó, hay alguienes, digamos, que nos influyeron en ese sentido. Y el arte, ahí precisamente, yo también abordo el tema del arte y llevo muchas cosas artísticas, porque también la escritura, nos han hecho creer que la escritura es la máxima manera de producir el conocimiento, cuando no es cierto. No es cierto. Y además la academia tiene un performance en la forma de escribir, que son las reglas APA, que son las no sé qué. No. A mí, la mayoría de los estudiantes no me hace un trabajo final escrito. Pueden hacer podcast, pueden hacer vainas visuales, pueden hacer no sé qué. Además, que esa producción tiene que ir para afuera, no solamente en el aula, viéndonos el ombligo todo el mismo tiempo, ¿no? Y el arte ahí, bueno, pues es fundamental. Y para mí, arte decolonial implica muchas cosas. Implica, primero, cambiar las representaciones que se ha tenido del arte, el arte de la alta cultura, donde la gente negra ha sido, y la gente indígena ha sido fundamentalmente representada como el otro, ¿no? Que además da mucha ganancia a muchos pintores, a muchos escultores, etcétera, etcétera. Pero además es un arte, si es de colonial, tiene que primero romper con una estética que nos han acostumbrado, que es totalmente eurocéntrica, blanqueada, ¿no? Pero además tiene que cuestionar. O sea, no es solamente poner y esta lógica individualista del arte, tiene que cuestionar, digamos, las lógicas de poder, de raza, de clase, de sexo, de sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra cosa que yo creo es la manera de hacer. O sea, para mí no hay arte de colonial individual, porque eso no acostumbró la lógica eurocéntrica. O sea, el arte de colonial, más allá de que yo cante, eso tiene que estar articulado a otras cosas que yo creo que tiene que ser colectivo. Por eso me interesó mucho la tocada al final, ¿no? Porque yo dije, vamos a hacer arte colectivo. Y aquí nadie sabía tocar tambores en la primera revolución, excepto yo. Y ahora las chicas, porque es un conocimiento que se va construyendo colectivamente. Eso es para mí arte de comunidad. Que tiene sus pros y sus contras. Sí, si tú vives de esa vaina, pues no te va a ir muy bien, porque eso no da mucho dinero. Oye, Ochi, aquí hay una pregunta de Liliana Marzano. No sé si estás ahí, Liliana, quisieras hacerla o aprovechar a alguna otra persona de aquí del Zoom. Aquí está ya Liliana. ¿Quieres prender tu micrófono, Liliana, y la haces tú directamente la pregunta? Ay, no sé qué pregunta, no hice pregunta. Bueno, Cité era la parte de una canción de Lito Nebbia que dice: si la historia la cuentan los que ganan, eso que estoy muy resfriada. Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, ¿no? Por esto que decía de cambiar las narrativas. Otro, bueno, me parece muy bien, me ubico en algunos otros casos, había hecho esto desde dónde, los cambios, dónde hay que, si hay que ir arriba al Estado, a las organizaciones o desde abajo. Bueno, me vuelvo a confirmar como autónoma, marginal, liminal, no sé, y desde lo que son los movimientos sociales. También en esto de que el tema con los varones, al menos en los ámbitos que yo he estado y que me ha resultado un tema muy complejo, sí hay varones, los varones son machistas, no todos, ni todo, pero hay muchas mujeres muy machistas, patriarcales, racistas, y sobre todo esto de, la otra vez escuchaba un joven que decía, no nos gustan los planteos feministas porque, bueno, nos quitan cuestiones de privilegio y de poder, pero también hay muchas mujeres que estamos en ese ámbito, que tampoco nos gusta dejar cuestiones de privilegio y de poder al estilo patriarcal, machista, aunque sea ejercido por mujeres, ¿no? Todo a mí me resultó siempre como muy fuerte y me llevó a correrme de algunos ámbitos. Yo soy religiosa, entonces el ámbito mío
No es el único, estoy en muchas cosas metidas, pero en el ámbito religioso, muy complicado. Bueno, es un comentario, ¿no? No. Sí, no, pero tienes razón, es decir, pero yo creo que, por lo menos yo que vuelvo a mirar a mi pueblo, ¿entiendes? Por supuesto que son unos machistas los hombres, la mayoría. Pero como tú dices, o sea, si hay algo, y yo estoy hablando del Caribe, que reproduce ese machismo son las mujeres. Y además yo no puedo decir que las mujeres del Caribe, por lo menos la de mi familia y las cercanas, son las débiles, como dice el feminismo blanco, no son débiles para nada, ¿no? A pesar de que hay una representación, obviamente, que sigue siendo masculina, ¿no? Entonces yo creo que eso nos tiene que llevar un poco a pensar también en ese tipo de relaciones, pero además yo creo que con muchos hombres coincidimos en ciertas luchas, ¿no? Sobre todo quien está en comunidad, porque también son víctimas del racismo estructural, son víctimas de las lógicas neocoloniales, del extractivismo. Yo creo que ahí hay que trabajar. O sea, mi propuesta no, yo creo que no es una propuesta mía, yo creo que hay que trabajar todo el mundo sobre las relaciones de poder que estamos reproduciendo, ¿no? En muchos ámbitos de la vida. Entonces, y sobre el Estado, fíjate que hay una cosa muy, que yo creo particularmente que me ha sucedido, de hecho, Angélica tiene una mano levantada de hace rato, pero quería decir esto, yo creo que con el Estado, igual que con la academia, se tiene una relación bastante problemática, ¿no? Porque pues el Estado es, digamos, la institución por excelencia de la colonialidad, pero a la vez, frente a estas lógicas neocoloniales, neoliberales, donde el mercado y la privatización cada vez están más fuertes, la pregunta sería, ¿cómo entonces defender la cosa pública, ¿no? Por ejemplo, yo estoy metida en el debate, en la lucha, digamos, por la universidad pública, porque creo que la gente tiene derecho a entrar a las universidades, pero con esta privatización esto es imposible. Pero ahora pongo el ejemplo de lo que pasó ahora en Colombia. Yo nunca en mi puta vida había hecho proselitismo político electoral, nunca. Porque no creo en eso, de hecho, no creo. Sin embargo, ahora con esta propuesta de Francia Márquez a la vicepresidencia y todo el racismo que aquí se desató, yo creo que era importante tomar posición en relación a eso. Pero además, Colombia tiene 52 años más de guerra. Y quienes en buena parte han sostenido esas guerras son los que han estado en el poder, en ese poder del Estado. Entonces, es un asunto coyuntural porque yo no creo que eso vaya a cambiar Colombia y sus relaciones de poder, pero algo había que hacer, ¿no? Que permitiera inclusive a los movimientos sociales moverse de otra manera. Por lo menos, ojalá que se pueda. Yo no sé si eliminar la guerra, si se va a eliminar totalmente, pero por lo menos una apuesta que diga es importante hacer cumplir el acuerdo de paz. Eso en este momento es revolucionario. ¿Por qué? Porque yo no soy Ochi Curiel, la que está en Bogotá, que está sufriendo los impactos de la guerra. Son la gente de las comunidades, que precisamente son los afros, son los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con el Estado, o sea, hay que entender ciertas coyunturas para ver cómo tú te mueves en el Estado. Obviamente, desde el punto de vista de como feminista decolonial, ese no es mi ámbito de la política. Aunque yo pueda, en determinada manera, digamos, como lo hice ahora, o sea, yo lloré cuando yo vi ese porcentaje de un 50% para Petro y Francia. Era como yo no podía creer esa vaina. En este país, tan oligarca, tan blanco mestizo, tan racista, tan no sé qué. Eso yo creo que es importante, ¿no? Obviamente no le estoy poniendo todas las expectativas a eso para no frustrarme, pero yo creo que eso simbólicamente en este país es muy importante. Y así yo hago la disputa, ¿no? Ahora, no me voy a creer que mi energía se va a ir ahí. O sea, ya yo hice lo que tenía que hacer. Tenía un afiche aquí de Francia, tuvo muchas cosas en el Facebook, pero esa no es mi política. Entonces,
Esa es otra cosa. Angélica, te escuchamos. Buenas noches. Qué gusto escucharte, Ochi. Realmente soy tu seguidora en todo el YouTube, de todas tus conferencias. Y te voy a hacer youtuber. Ok. Youtuber de colonial. Ok, exactamente. Estoy aprendiendo contigo realmente el feminismo descolonial y me han dado muchas pistas. Y estoy coincidiendo contigo sobre la problematizar un poco la academia. Yo también soy maestra de una universidad y me he desafiado un poco a escribir una reflexión crítica a la investigación tradicional y los aportes desde la metodología feminista. Claro, al entrar en ese terreno me encuentro con el feminismo también descolonial. Y estoy en un proceso conflictuado realmente, porque me tengo que aprender ahora a situar, porque igualmente como planteaba, vengo desde los movimientos sociales, aprendo desde los movimientos sociales, tengo activismo en los movimientos sociales sobre los derechos humanos y los derechos a las víctimas en violencia, hace 21 años aquí en Nicaragua, y de repente pues me encuentro en la academia. No me considero una mujer 100% académica porque realmente pues transito por la academia, pero realmente sí considero que la academia es un terreno fértil que ha estado siempre posicionado desde esta mirada colonialista. Digamos, todo lo que existe, el lenguaje, desde lo que he aprendido contigo, es un lenguaje dominante, incluso desde la formación docente que existe, desde la autoridad docente, desde la manera en que se expresa el docente, la manera en que se transmite el conocimiento es colonialista. Y te digo que esto lo estoy aprendiendo a partir de tus planteamientos epistémicos que nos hacen las teorías descoloniales que nos has estado planteando y que me ha estado problematizando. Pues a mí en lo personal, a veces yo me pregunto, ¿estoy siendo colonialista? ¿Qué estoy diciendo? Y claro, ahora ya estoy repensando yo también un poco si cuando estoy en el aula de clase yo también tengo un lenguaje colonialista, si estoy también colonizando a otros a partir de este pensamiento. Y quiero rescatar lo que estás planteando sobre el tema del arte. Yo creo que sí, la academia tiene una deuda, me parece, totalmente de trascender. Creo que los movimientos sociales han ido adelante de la academia. La academia no ha producido en el sentido de cómo los movimientos sociales han sido los que han elevado la parada a partir de todas estas propuestas que se han venido replanteando. Una de las cosas que quiero, quisiera escucharte un poco y que estoy trabajando en mi reflexión, es la historia como parte del conocimiento también teórico en esta propuesta metodológica feminista. Y rescato un poco también lo de Lorena Canal, porque soy muy segura también del feminismo comunitario, que tú también lo has planteado en tus exposiciones, sobre el setting pensar y la corpobiografía, ¿verdad? En el marco también de cómo plantear nuestra investigación a partir también de estos dos paradigmas, ¿verdad? Y poderlo centrar, no desafiando y haciendo una ruptura epistemológica de la objetividad y la neutralidad, sino de cómo ahora hablamos de la subjetividad, ¿verdad? Y cómo desde esta parte nos vemos nosotras también involucradas en este proceso y reconociendo que mi historia, la historia de mi abuela, la historia de mi madre, también es parte de un conocimiento situado en esta propuesta metodológica de la metodología feminista. Y te digo que gracias por problematizarnos y ponernos en esa punta, de decirnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos pensamos? ¿Qué estamos diciendo? Ahora te cuento que estoy también repensándome a mí misma, a pesar de que tengo un caminito dado en mi proceso de construcción y desconstrucción de aprendizaje patriarcales, pero ahora estoy también trabajando desde este nuevo conocimiento del feminismo descolonial e incluso meditando un poco hacia mí, porque no es una etiqueta de moda, no es que ahora salió como la transversalización de género, que todos nos ponemos de moda con una categoría, es cómo nos trasciende y cómo nos ubica también en el cuerpo y cómo realmente lo asumimos como parte de nuestra corporeidad. Entonces, gracias, Ochi, y estaba ansiosa de poderte escuchar el día de hoy. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Angélica. Y es normal que nos demos duro también, porque nosotros también somos colonizadas. Estamos, seguimos.
O sea, fueron más de 500 años que nos metieron en la cesera y en todo, muchas cosas que es muy difícil, digamos, salir completamente. Y tenemos nuestras contradicciones. Yo las tengo muchísimo, pero no creo que una postura de colonial sea quedarnos con las contradicciones. Como diría Marx, hay que superar las contradicciones, ¿no? Y yo creo que superar las contradicciones es con el hacer. Y haciendo y volviendo a hacer y no lo hicimos bien y volvemos otra vez, etcétera. Y eso es así. Es decir, yo creo digamos, la colonización nos afectó tanto nuestras subjetividades, nuestras relaciones, nuestro todo, ¿no? Que yo creo que salir de ahí no es sencillo, pero yo creo que hay pasos, es decir, no estamos en un lugar de exterioridad a la modernidad colonialidad. Estamos en la modernidad colonialidad. Y como estamos en la modernidad colonialidad, a partir de ahí que tenemos que hacer una serie de rompimientos, una serie de cuestionamientos, una serie de tránsitos, etcétera, ¿no? Pero tampoco nos podemos quedar, digamos, en ciertas posturas muy posmodernas que dicen, ay, la contradicción, ay, qué sé yo, lo situado y punto. No, hay que accionar. Frente al racismo hay que accionar, frente al sexismo hay que accionar, frente a la violencia hay que accionar, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que, o sea, no solamente quedarnos digamos, en ese lugar de muy contemplación, de mucha contemplación. Y bueno, sí, lo de sentir y pensar es una propuesta de los indígenas de la sierra de aquí, de Colombia, que lo toma Fast Forward en la investigación Acción Participativa. Y es precisamente cómo no podemos separar, para mí es lo central de esto que se llama hoy las ontologías relacionales, ¿no? Como antes nos decían que el cuerpo va por un lado, la mente iba por otro lado, la razón iba por otro lado, ¿no? El pensamiento siempre está sintiendo y las emociones son parte de la política también. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a hacer cargo de esa relación que fue rota? Los indígenas, los pueblos indígenas de la sierra lo saben muy bien. O sea, no puedo pensar en la leña si no lo estoy sintiendo. Fueron ellos que nos enseñaron eso. No fue el feminismo comunitario, por cierto. Más allá de que Lorena lo retome, etcétera. Pero digamos, es un saber ancestral que yo creo que nos está enseñando mucho también. Igualmente, digamos, esta relación que tenemos ontológica entre nuestras experiencias como humanos, pero también con los no humanos. Y eso es una cosa que con el COVID se ve perfectamente. Es decir, esa fragmentación de pensar que los humanos íbamos a, como hicieron los colonizadores, a dominar la naturaleza, pues se nos está devolviendo. Se nos está devolviendo. Y lo vimos con el COVID y lo estamos viendo con la destrucción de este planeta. Entonces yo creo que los pueblos indígenas, afros, campesinos, nos están enseñando mucho por dónde es la ruta. Hace muchos años que no lo quisimos ver. Y ahora yo creo que estamos en el momento de verlo. Probablemente este planeta no se arregle de la noche a la mañana, pero yo creo que tenemos que retomar cosas que ya dijeron nuestros ancestros, nuestras ancestras, y que pensábamos que eso no era conocimiento, precisamente. Sí, eso, Chi. De verdad que cuánta falta nos hace seguir desaprendiendo, también aprendiendo, pero desaprendiendo capas y capas y capas que tenemos que irnos quitando. Bueno, de Facebook hay saludos, agradecimientos desde Bogotá, desde El Salvador, desde México. Consuelo te da las gracias también. Sí, escuchó hasta el final y te da las gracias por tu respuesta. Y bueno, pues creo que va siendo hora de que cerremos. Se nos va volando este rato. Te estamos muy, muy agradecidas, Ochi, por pues, compartir tu sentir pensar, tu sabiduría, el ponernos a pensar y a cuestionarnos como, ¿no? Como hemos expresado, como han expresado, que realmente eso hay que inquietar, hay que crear conciencia. Y ya, Astrid, también a ti te damos las gracias de verdad por tu tiempo, por tu presencia, por tu compañía en este espacio, por estar aquí con nosotras.
y Andrea, pues como siempre, una semana más y de compartir. La semana que entra tendremos también otra, cambiamos el tema, pero es otra. Es otro webinar también muy interesante. Y pues a cada una, cada uno de ustedes, quienes nos han acompañado aquí en Zoom y a través de Facebook, también les estamos muy, muy agradecidas. Y Ochi, pues no dejes de inquietarnos, sigue creando, no te des por vencida, aunque sea cansado, pero sigue adelante, por favor, que necesitamos mucho activismo, mucho pensamiento como el tuyo para transformar. No, pues yo les doy las gracias, a mí me encantan estas conversas, por eso les propuse más bien una conversación. Yo no tengo la verdad, yo creo que este pensamiento y este accionar que yo tengo no he sido sola. Hay compañeras, la misma Astrid, la misma Carolina que anda por aquí. Hemos estado en muchos lugares, esto es colectivo, esto no es de Ochi Curiel, siempre lo hemos dicho, porque además, si no estaríamos... seríamos totalmente contradictorias con lo que estamos diciendo. Y yo creo que hay que continuar, hay que de verdad radicalizar nuestras acciones. Yo creo que el mundo está muy mal, a pesar de que tenemos que seguir riendo, bailando, tomando nuestra cerveza, porque si nos quitan la alegría, como diría Liz Walker, pues nos jodimos, ¿no? Y como diría Francia Márquez, vamos a vivir sabroso, pero eso de vivir sabroso significa que todo el mundo vive en dignidad. Y eso es a lo que estamos apostando. No es fácil, pero yo creo que se hacen cosas pequeñas porque siempre nos creemos, ¿no?, que vamos a cambiar la sociedad. No, probablemente la sociedad está aquí al lado mío con 3 personas, 4 personas y podemos hacer muchísimo. Así que muchas gracias, un placer un abrazo verte, grande. Que te sanes de ese COVID. Gracias. Un abrazo gigante. Por estar aquí, por tu pregunta, y Andrea y Marisa, pues gracias también por la invitación. Que todo el mundo esté bien, se cuida mucho. Gracias, lo mismo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias, Ochi. Gracias, Astrid. Bye.